Vamos a ver. Pone x partido 3 más y partido... ¡Uy, qué! ¿Que ya viste la fracción? ¿Eh o no? ¡Hala! Haz más ruido cuando puedas. ¡Oh, wow! Igual a 8 tercios. Y x más y partido x menos y igual a 9. Entonces, esto es un sistema fácil, solo que está puesto feo. Feo. Hay que hacer mínimo con un múltiplo aquí, que es 12, queda 12 entre 3, 4. Por x, 4x. 12 entre 4, 3. Por y, 3y. Y 12 entre 3, 4. Por 8, 32. A mí me gusta si trabaja bajo presión. Que viene tu madre, vamos, vamos. Ahora, que atención al truco. ¿Qué hago aquí? Esto que está dividiendo lo paso aquí multiplicando. Ah, vale. Entonces, igual a 9 por x menos y. Tú fíjate que esta la tengo lista ya, ¿vale? O esta no hay que tocarla. Esta sí hay que tocarla un poquito. ¿Qué me gustó ayer? Las clases, los profes. Me motivaron un montón. Bueno, yo aprendo dos veces porque aprendo lo que me están enseñando y aprendo cómo enseñan ellos. Y enseñan muy, muy bien. Muy bien. Unos monstruos. 9x menos x y 8x. Tú fíjate que yo es que soy así de chulo. Yo es que en vez de pasarlo de para acá, lo paso de aquí para acá. Porque pues estos números son más chicos. Y más y, para restando, menos 10y. Ay, y ya está, ya la tengo. Ya la tengo como a mí me gusta. ¿Y ahora te hago sustitución? Lo que tú quieras, me da igual. Es que yo no me acuerdo de cómo era cada uno de ellos. Mira. Este lo vamos a hacer... no me gusta, es que no me gusta. No me gusta, no me gusta. Pero el más fácil que usa la gente es sustitución. Lo que pasa es que aquí quedan fracciones y no me gusta. A mí me gusta en este reducción. ¿Reducción cómo era? Tú ves que aquí hay un 8, ¿no? Si multiplico esta ecuación por 2 me queda un 8 aquí también. Voy a multiplicar la de arriba por 2. O por menos 2, sí, bueno. Yo lo multiplico por 2 y ahora la resto. ¿Has multiplicado todo? Todo, todo. ¿Por 2? ¿Y ahora qué hago? ¿La resto? A mí es que me gusta ponerla así. Yo la de arriba, esta la dejo igual. Y a la de abajo le cambio el signo. Sería menos 8x. Más 10y igual a 0. Y ahora la sumo. Sí. Y ahora la sumo. 8x menos 8x, 0. 6y más 10y, 16y. 16y sería 64. Y ya ahí sería 64 entre 16, que es 4. Y me falta la x, ¿no? ¿De dónde saco la x? De aquí mismo. Sí. ¿Y ahora cómo saco la X? Aquí en esta misma, pues me vale cualquiera de las dos. Sí, es que reducción al final hay que sustituir para sacar la otra en algún lado. Entonces, si vale 4, yo puedo escribir que 8X menos 10 por 4 es igual a 0. O sea que 8X menos 40 es 0. Y x igual a 40 entre 8, 5. O sea que x vale 5 y vale 4. Y ya el otro no, el otro no.